Walt Disney Company and Pixar Animation Studios. In association with the best teacher, Natalie presents Los orígenes y la evolución del género de terror. El terror, como lo conocemos actualmente, no se creó de la noche a la mañana. Sus orígenes se remontan a la Biblia misma, con episodios como la consulta del rey Saúl a la adivina de Endor. O el episodio de los cuatro jinetes del Apocalipsis. También en la mitología griega se hallan varios antecedentes del género, como lo son los episodios del dios Hades y los relatos sobre el Averno. O el episodio de Odiseo de paso por la isla de la maga Circe durante su regreso a Ítaca tras la guerra de Troya. Los encuentros con hechiceros y brujos en el relato El asno de oro de Lucio Apuleyo serían otro antecedente del origen del género. A comienzos del siglo XVI y durante todo el siglo XVII, la persecución y cacería a las mujeres consideradas brujas generaría un tema universal dentro de la literatura de terror, como lo evidenció el propio Shakespeare años más tarde. Hacia el siglo XVII, se halla como antecedente el relato El castillo de Otranto, de Horace Walpole. A inicios del siglo XVIII, Mary Shelley escribe la novela Frankenstein, o El moderno Prometeo, tras una apuesta a su esposo y al poeta Lord Byron durante unas vacaciones. Otro antecedente importante en esa época es el famosísimo relato La leyenda del jinete sin cabeza, de Washington Irving. A finales del siglo, Bram Stoker escribe Drácula, inspirado en la historia de Vlad Tepes, emperador de Valaquia. Ya entrado el siglo XIX, Edgar Allan Poe, inspirado por los autores góticos, sienta las bases del género de forma definitiva, con sus famosísimos relatos de terror. Su legado sería continuado por su coterráneo Howard Phillips Lovecraft, quien lleva al género al territorio de lo cósmico. En la actualidad, toda la evolución del género de terror se ve plasmada en la literatura del nativo de Maine, Stephen King, quien además puede darle vida a sus historias a través de múltiples adaptaciones cinematográficas. ¿Será este el fin del recorrido en la evolución del género de terror? Pero yo quiero a mi abogado. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Señor, tengo miedo. Yo sé que Dios ahí estoy. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Tengo miedo. Y qué bueno que están los medios de comunicación. Qué bueno que están los medios de comunicación. Tengo miedo en este momento.